este caso, bueno, en el caso de Cataluña, pues no somos nosotros quienes tenemos que juzgar. Sí creemos que, bueno, pues el hecho de que la convocatoria de la jornada general no fuera tampoco por parte de, secundada por parte de todo el sindicalismo catalán, digamos, pues bueno, pues evidentemente no ayudaba a que la respuesta fuera mayor. Y desde ese punto de vista, lo que queda claro, no solo en el caso de Cataluña, sino más en general, es que es importante que, sobre todo en las naciones y el Estado, tengamos sindicatos que afronten los problemas no solo económicos o sociales, sino también culturales y políticos de los países, es decir, sindicatos sociopolíticos, y que eso se dé desde la mayor unidad posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque en el caso del Estado español, por ejemplo, está claro que con la hegemonía de Comisiones y UGT, el hecho de que haya una discriminación sindical y diferentes sindicatos, no ayuda, ¿no? Más en el caso de la misma nación. Por eso creemos que es interesante intentar buscar puntos de unión, ¿no? Yo creo que si el caso del País Vasco puede valer para otros, otras naciones del Estado español, estoy hablando desde la perspectiva sindical, es, yo creo que lo más positivo en nuestro caso, que se demuestra que, bueno, que desde sindicatos, que evidentemente tenemos puntos en común, pero también tenemos nuestras diferencias, porque somos sindicatos diferentes. Esta huelga la hemos convocado 5 sindicatos, cada uno con su trayectoria y su historia propia. Pues bueno, hay que buscar puntos de convergencia y bueno, mínimos comunes denominadores de cara a intentar responder de forma conjunta, ¿no? Por eso creemos que, pues bueno, pues eso sería interesante, pues también en otros sitios. Hay que remarcar que a nuestro juicio, a juicio de ELA, en las naciones sin Estado, como es Euskal Herria o los países catalanes, es fundamental que se organicen sindicatos de clase, es decir, pues bueno, socialistas o de clase, ¿no? O sea, de izquierdas, claramente, no socialdemócratas, o de derechas, sino de izquierdas, claramente, y, bueno, de corte progresista, y sindicatos claramente nacionales. Nosotros creemos que esa es la vía. El proyecto del ABS es aunar la lucha por la liberación nacional con la lucha por la liberación social. Por eso desde la no vemos, por ejemplo, la participación en sindicatos como vascos. Esto ya es incluso a nivel individual. Yo como vasco o compañeros como vascas no nos veríamos identificados en un sindicato que sea de un marco estatal, ¿no? Y creemos que lo que hay que tender es a crear sindicatos nacionales y de clase, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues lo ideal es crear un único sindicato nacional de clase en Cataluña o en el. Creemos que ningún gobierno va a poder impedir que la izquierda independentista, igual que el resto de partidos políticos que tienen el mismo derecho, pueda estar en las elecciones del mes de mayo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista somos optimistas, ¿no? Evidentemente, pues bueno, el hecho de que las elecciones de mayo todas las opciones políticas pudieran presentarse sería un paso importante también de cara a ir solucionando el conflicto político de este pueblo durante los próximos meses, ¿no? Pero está claro que la apuesta, además, que hay va más allá de las elecciones, no es solo de cara a las elecciones, y el clamor social que existe en la calle va a ser imparable para incluso para las posiciones más inmovilistas que pueda haber desde el gobierno del Estado español, ¿no? Es, bueno, el tema de la represión. La represión la decide en este caso el gobierno español, y eso es imprevisible. Creemos que es sumamente denunciable que en un momento en el que lo que se piden es distensión y llegar a acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, estemos en escenarios anteriores en los que se detiene a su gente por su mera actividad política y por sus opiniones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que ese mismo clamor social va a hacer que al final la dinámica represiva, pues bueno, deba cesar, porque la mayoría del pueblo vasco así lo exige, ¿no? Pero bueno, somos optimistas y creemos que la mayoría de la sociedad vasca está muy a la expectativa, muy esperanzada, y eso es el mayor aval que existe en estos momentos para todos aquellos que queremos dar una salida democrática al actual conflicto que sigue. Evidentemente, lo que ha demostrado es que se pueden dar cauces a la participación social, que mucha gente quiere opinar y que hay una llama, una hoguera independentista muy viva en Cataluña, y creemos que ha sido un modelo en cuanto a facilitar la participación de grandes sectores de la sociedad, un modelo de organización de todas esas consultas, ¿no?
¿no? Porque luego eso ya lo tendréis que juzgar en Cataluña, cómo se le da un cuerpo a eso y cómo se le da continuidad a eso y no se queden unas meras consultas, sino que se de alguna manera se bueno, adquiera un cuerpo más estable y bueno y sea fruto pues un poco de una dinámica continua y estable que vaya más allá de esas consultas, ¿no? Pero la experiencia de las consultas yo creo que no solo para el País Vasco, sino para otras naciones y el Estado, ha sido un referente y ha sido un espejo en el que mirar, ¿no? Y con pues, bueno, determinados acuerdos a los que se están llegando ahora, en ese sentido, pues pueden ser la mayor enseñanza, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Pues puede estar en Euskal Herria, es el buscar acuerdos entre diferentes, ¿no? El acuerdo entre la izquierda abertzale y lo que puede ser pues, Euskal Cartasuna o a la alternativa, pues bueno, son bueno, acuerdos que demuestran que se puede superar las diferencias por bueno, pues, entre los diferentes partidos políticos. Eso la derecha siempre ha sido muy lista, ¿no? A la hora de buscar, tener claro cuál es su objetivo principal y buscar el estar, bueno, pues el actuar unida. Y esto es algo que la izquierda debería aprender, dejarnos muchas veces de determinados debates de si son galgos o podencos y tal, ¿no? O sea, de debates secundarios y buscar los puntos que nos unen para poder articular alternativas concretas, ¿no? Y el día que seamos una mayoría, entonces ya veremos cómo, entonces que vengan esos debates, bienvenidos sean, ¿no? Pero no hacer incidencia en las diferencias, porque si no, como tú comentabas, es la derecha la que se beneficia muchas veces de todo el trabajo que hace la izquierda. También de darle un carácter social a ese discurso, ¿no? Porque evidentemente el hecho de conseguir, bueno, pues en este caso, pues bueno, una Euskal Herria o una Cataluña independientes es también algo que a nuestro juicio por lo menos beneficiaría a las clases trabajadoras de cada uno de los países. Por eso también es muy importante el ir construyendo alternativas desde una perspectiva social. Nuestra lucha no es solo nacional, también es social. O sea, se trata de darle contenido social al proyecto independentista. No querer un país independiente sin más, sino un país independiente de izquierdas y progresista, ¿no? Con nombres independiente y apellidos de izquierdas y progresista, ¿no? Y esa es la labor que tiene la izquierda independentista en el País Vasco, en Cataluña y en todos los lugares que están, en todas las naciones que luchan por la libertad, cada uno en su pueblo, desde su situación, desde su trinchera particular, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, pues ese es el reto que, claro, cada uno en su pueblo deberá ver cómo hace y por eso es importante buscar entre las fuerzas de izquierda que se autodenominan independentistas o incluso sin ser independentistas, sí están a favor del derecho a la autodeterminación, puntos en común para poder actuar conjuntamente. Lo que está claro es que, bueno, pues los partidos políticos o las organizaciones políticas que se definen de izquierdas, pues tienen un proyecto político, ¿no? En este caso la independencia más, pero también deberían tener un proyecto social. Entonces, los partidos políticos de izquierdas o las organizaciones de izquierdas que actúan en el ámbito político, fundamentalmente, ¿no? En este caso en Cataluña, pues si son de izquierdas deben dar un contenido social también, ¿no? Sí creemos que es importante, pero no ya para Cataluña en general, el conseguir una referencia sindical importante pues, para la lucha social y pues, bueno, para de alguna manera llegar a la clase trabajadora y hacerle ver también que es necesario para el cambio social un cambio de modelo.